Hola, ¿cómo están, queridos amigos y amigas? Una nueva oportunidad para eh, compartir con ustedes a través de los estudios de Omega Medios en todas sus plataformas. Contarle a nuestros invitados, porque son dos, son de acá, del Valle de la Concagua. Decirle que estamos saliendo al otro lado de la cordillera a través de la señal de Sur Medios para nuestros amigos de Mendoza, Argentina. Y aquí, dentro del Valle de la Concagua, estamos con nuestros amigos de Frecuencia 7 y también de Cultura. Online. Hoy vamos a hablar de emprendimientos, hoy vamos a hablar de turismo, vamos a hablar de, de muchas veces las gestiones que uno tiene que hacer y cómo los emprendedores y la gente vinculada al turismo tiene que asociarse, ¿cierto? reunirse para eh, poder eh, obtener logros dentro de la ciudad, del valle. Así que para esto vamos a hablar con dos interesantes amigos. Eh, el primero de ellos, Guillermo Centeno. Eh, ex presidente, ¿cierto?, de eh, Turismo Aconcagua AG. AG significa... Asociación gremial. Asociación gremial. Y por otro lado tenemos al lado a Ricardo Carlos, eh, muy conocido empresario de la zona, que viene asumiendo el cargo que tenías tú, ¿cierto? Exactamente, muy buenas, buenas noches. Buenas noches, así que y... eh, hoy vamos a conversar de muchas cosas interesantes, pero primero vamos a retroceder en el tiempo, ¿les parece? Me parece sí. muy bien. Bien. Eh, tengo entendido que tú tienes cinco hijos, ¿cierto? Así es, cinco, cinco hijos. hijos ¿Cuándo llegaste al Valle o siempre has sido del Valle? No, 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 yo llegué en el año 78 Contratado por la compañía minera andina, la división andina de Coelco Ah, perfecto Y eh, por trabajo después te encariñaste con la ciudad y te quedaste acá Sí, bueno, eh, yo soy periodista y antiguo, venía del norte, estuve en Chillán Y después me contraté acá el año 78 Yo trabajé en Andina hasta el año 93 Sí, me encantó, digamos, la, el valle. Aquí me casé también, entonces buenísimo. tengo muchas raíces y me siento un andino, no de nacimiento, pero sí de adopción, de corazón. Eso, me parece bien. En el caso tuyo, Ricardo, no, tú sí, eh, San, siempre has ido acá del valle. San Felipeño. San Felipeño, claro que sí, pero también muy vinculado al valle de la Concagua en general. Sí. Eh, siguiendo también un poco los pasos de tu padre, eh, que, vamos a dedicarle este programa a tu viejo, ¿te parece? Bueno, muchas se lo, gracias. Se lo, se lo vamos a dedicar a tu papá porque él muchas veces, eh, yo de repente digo, bueno, ya no está con nosotros, o sea, en este momento está con nosotros, pero no lo sí. tenemos físicamente, deberíamos haber conversado con él, pero él siempre te, 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 te mandaba a ti sí. a primera fila, ¿sí o ¿no? Exactamente. Oye, cuéntame, eh, ¿qué significa esto de, de haber estado siempre vinculado a tu papá y al negocio y hoy en día, bueno, relacionado al turismo? Bueno, es, es una impronta importante. Eh, finalmente la... Las empresas familiares y más las gastronómicas sufren el quiebre que hemos conversado bastante largo de la tercera generación. En el caso mío yo soy tercera generación desde los fundadores que fueron mi abuelo, don Tito y doña Zarela, Ajá. después mi papá y mi tía Berta, y ahora falleció mi papá lamentablemente el, el 8 de abril y, y nos queda una tremenda responsabilidad y un tremendo legado de hacerlo bien. Él vale. siempre nos decía... Cuando yo no esté ya en esta tierra, yo quiero que esto continúe, que siga con más fuerza. Y él le gustaba de lunes a lunes. Eh? Y de lunes a lunes. Todos ¿sabes? los días. Todos los días. era eh, El lema, dice, incluso decía en la, en la muralla, y para la pandemia hubo que borrarlo. ¿Ya? Decía restaurar la ruca, decía, ¿no es cierto? Abierto los 365, sí, 365 días del año. año. Pero la pandemia llegó a cambiar eso, pero hemos normalizado ya de lunes a lunes. Pero no es la noche todavía. Solo sí. a la hora de almuerzo. Guillermo, en el caso tuyo, eh, siendo periodista, tú también tienes la posibilidad de ir incursionando en, la, en las comunicaciones, ¿cierto? Eh, tuviste una radio también en Sociedad. Eh, cuéntame qué recuerdos tienes de aquello. Mira, antes de eso yo quería agregar, eh, el papá de Ricardo, Ricardo Figueroa Prado realmente es una persona que hizo mucho por el turismo, que hizo mucho por divulgar la cocina de Aconcagua del Valle Aconcagua, una cocina típica y yo creo que que me parece muy justo que este programa se lo dedique a él porque lo hemos echado mucho de menos, mucho de menos. Además todos los conocemos Sí, claro. era, era nuestro amigo en común. Sí, ¿sí? Claro. Era sí, amigo de sus amigos. Sí, su amigo, de sus amigos. una semana antes habíamos estado con él en Mendoza, habíamos llegado un día viernes y él lamentablemente se murió al viernes siguiente. Mm. Fue una pena para muchos. Y curiosamente también, él, una semana antes también estaba despidiendo a un amigo. Y a dijo, un pronto, trabajador nuestro. trabajador claro. de usted, claro, y dijo, eh, pronto nos vamos ah, a ir por allá. Eh. ¿Ah? Fue como que. Como curioso, curioso, digamos, ¿no es cierto? Sí. En el sentido de que. Fue curioso porque pasó una semana. Lo sintió mucho porque ese cabrón eh, que estamos hablando que falleció, eh, mi lo... Dueño Tenía... de Mono Machete, digamos. Dono... Sí. sí, dueño sí, de claro. Mono Machete, sí. segundo pichincura, cariño para la familia de él, si no ve. Eh, llegó allá como muy chiporro, le decimos, ¿no es cierto? Sí. Y mi papi se encariñó con él y, y tuvo harto años con nosotros y más, encima que venía del sí. sur. Que yo también teníamos una ligación especial con el sur por mi mamá, que era de, de Curacaustina, al interior de Temuco. Hasta que se independizó. Exactamente, como otro como Toñito Express también. ¿También? Toñito también fue. Eh, en La escuela la tuvo en La Ruca y don Eduardo eh, Páez, que fue chef hasta el último de don Armando. Allá, y sí, comenzó claro. en La Ruca. Ahí sí, ya. Fíjate. Oye, eh, yo les voy a contar a la, a la gente que está viendo. Y que está viendo, y, que, y, y está sintonizando eh, el capítulo, eh, dice, ¿y por qué eh, tanta, va, tanta vajilla? ¿cierto? Bueno, esto es parte, eh, parte del trabajo que hoy en día está haciendo nuestro amigo Guillermo Centeno. Oye, eh, te acercaste un poco a la cerámica, eh, llegaste quizás como por accidente, te encariñaste y terminando, terminaste siendo dueño de, de Cala, Cala Los Andes. La, Mira, háblame la sigla. La sigla, la Kala. sigla Kala. Bueno, son las primeras letras de Cerámica Artística Los Andes. Bueno. Ahí viene Cala. Hay gente que cree a veces que es por la planta, pero no, es por la, in Buen para, punto. Para la inicial. Ah, sí. Ahora, yo te voy a decir que yo llegué al 78 aquí a trabajar y en algún momento el gerente de aquella época de la compañía me dijo: Guillermo, quiero hacer un bonito regalo, ¿por qué no pasa a Cala? en los Andes, porque yo vivía en los Andes, subía todos los días a trabajar Tú co a comprar flores. No, Entonces yo que... le dije, ¿a dónde? acá Cala. Yo no conocía, estoy hablando del año 78, mes de septiembre, octubre, por ahí. Y, y bueno, fui a Cala. Oye, me encantó de que llegué. O sea, el ver a los trabajadores, lo que hacían y todo. Por supuesto que compré un bonito regalo. Y ahí ya tuve un, una relación permanente, cosas que compraba para la compañía, cosas que compraba para mí de regalo. Y bueno, ahí partió mi, mi, mi encuentro con la cerámica y eso derivó, digamos que en algún momento los antiguos dueños de la cerámica, donde estaba la familia Ribacoa, estaba Ajá. la familia de Piera Riviera, que era hija de uno de los italianos que llegaron a fundar Carla, eh, quisieron vender quisieron vender sus derechos y yo compré con unos amigos, después a mis amigos no les fue bien en otras actividades, se fueron de los Andes y al final he quedado yo como dueño de esta cerámica y, y bueno, seguimos haciendo lo que hacían los italianos, que decían... Digamos, tienen, tienen un aire, tienen un aire florentino, los diseños, los colores. Por supuesto, y yo cuento que los, los decoradores que en este momento están en Cala, que tienen toda esta escuela, digamos, ya de 80 años acá en el Valle, haciendo cosas y pintando cosas maravillosas y que bueno, ya se ha transformado Carla en una cosa icónica de los Andes, como claro puede sí. ser la asesina Omeñaca. Portillo, las temas del corazón, un poco del valle, la gente nos identifica como algo de gala. Y el deseo mío es que esto se mantenga, que esto crezca y que realmente sea un, un atractivo más, digamos, desde el punto de vista turístico y un punto de vista de lo que el valle puede dar, digamos, tanto al resto del país y también afuera, porque muchas de mis piezas salen al extranjero. Y, y bueno, y es una bonita muestra, digamos, de lo que. Con, con tiempo y con, con gente gente que a veces no cree que tiene esa buena... porque aquí hay, está la pintura que tú ves, la pintura, pero detrás de esto está el hacer la pieza, el preparar la silla, sí. y todo a todo mano también. Claro, todo. Sí, todo en se pinta a mano, mano y cada pieza, como es el eslogan, piezas únicas, hechas y pintadas a mano, una a una. Ese es el valor que tiene y rey. Así es. Guillermo, Ricardo, está todo muy interesante, pero tenemos que ir con nuestros sponsors. Pero primero que nada quiero mostrarles y compartirles a ustedes... Este hermoso modelito que ha llegado a todas las tiendas de Casa Ani del Gran Valle del Aconcagua es de la familia Nai y está esperando por ustedes en gran variedad de colores y también modelos. Además, nuestros amigos de Carnicerías Pollo Móvil, como siempre cada semana, están con grandes ofertas. Continuamos con el truto de pollo Super Pollo el kilo. Escuche bien, a tan solo 1.998 pesos. El guachalomo categoría B. El kilo a tan solo 5.498 pesos. Continuamos con nuestros sponsors. Comercial Automotriz Independencia, abierto de lunes a viernes de 9.15 a 19 horas y sábados de 9.15 a 14 horas. La página está apareciendo en pantalla. Ahí también encontrarán su número para agendar su hora de taller. Como siempre, con las mejores marcas en insumos, baterías, repuestos y neumáticos. Carnicerías Pollo Móvil con la más amplia variedad en carnes y congelados, marcando presencia en las ciudades de los Andes, Viña del Mar y San Antonio, y además en las ferias libres de los Andes y San Felipe, como siempre con los precios más convenientes del mercado. Recuerden, somos Pollo Móvil. Fagalde Ingeniería en Climatización. Son una empresa con más de 7 años de experiencia que los avalan. Nuestro valle se caracteriza por las altas temperaturas en verano y las bajas temperaturas en invierno. Por lo mismo, necesitas climatizar tus ambientes con profesionales en el área. Toda la información de contacto está en la parte baja del video. Recuerda, Fagalde Ingeniería en Climatización. Oye, eh, Ricardo, Ricardo, eh, aprovechemos saludar también... A mi amiga Marcela y a Sarela que vienen eh, ah, llegando sí. de un viaje al extranjero. Bien, no, vamos, re... no vamos a decir dónde no, eh, eh, no claro, bueno. para, para filtrar un poco sí. el misterio, pero aprovechamos saludar también sí. a ellas que vienen viajando. Ya están sí. de regreso en, en casa. Sí, ha llegado... sí. Llegaron hace como unas cuatro horas. Un saludo para Marcela y Sarela que tuvieron que, que tener una aventura importante que en algún minuto te la van a poder contar en, sí, la, Sierra Boliv... sí. en la Sierra Boliviana. Ya de, de, de allá vienen. Que allá es muy común el secuestro de los buses con turistas. ¿Vieron algo más o menos algo, parecido? algo no. Eso ya complejo, es como para un capítulo aparte. Sí, ese fue por entero. ley de entero. De pero decir. afortunadamente a ella no les pasó nada. No, nada, nada. y no. tuvieron no, que, que caminar sin sí, más que. Se se que. Leguas. Ah. leguas? y leguas. Leguas y leguas. Como quien va a ser una manda muchas veces. Exactamente. Sí. Oye, pero volviéndolo a usted, la, la amistad entre ustedes dos, ¿en qué momento empieza a, a cultivarse? Bueno, nosotros nos conocimos, yo con Ricardo Carlos, a través del papá, ¿no? Uh -huh. Yo iba a La Ruca, siempre Ricardo eh, era muy cariñoso y fue dirigente nuestro, fue tesorero de Turismo Cocagua en bueno, el director y era presidente, y siempre nos invitaba una vez a la semana al grupo de dirigentes donde estaba Armando González, donde estaba Juan Badani, donde estaba eh, Isabel Ide, eh, Gloria Zamorano, entre otros dirigentes. Eh, y bueno, nos invitaba a almorzar y de repente invitaba a unos amigos que también tenía de, de San Felipe. E hicimos un grupo muy muy estrecho, digamos, ¿no es cierto? Y ahí conocimos a Ricardo, que Ricardo participaba, digamos, no, no directamente en esto, pero siempre claro, estaba sí. ahí en el, en el grupo, digamos, de personas. Ricardo, y en el caso tuyo, bueno, ahí tú también eh, lo fuiste conociendo y eh, te fuiste involucrando primero en el negocio del papá, de la familia, y también propiamente en el turismo, que es lo que hoy... Eh, los convoca a ustedes dos, eh, porque hay que reiterar eh, quienes vienen eh, acoplándose ¿cierto? al programa, al capítulo. Eh, Guillermo, tú estás dejando la presidencia de Turismo a Concavo, ¿cierto? Y eh, Ricardo, tú estás tomando este nuevo desafío. ¿Cómo lo enfrentas y qué te motiva a tomar este importante cargo? Bueno, hay varias cosas. Hay una teoría y una parte emocional y de, digamos, de, de tributo. Ajá. Muy importante a la figura de mi papá, que como decía Guillermo, fue uno de los fundadores con ustedes de Turismo con KWAG que fueron los pioneros hablar, hablando de turismo en la zona cuando nadie hablaba, Ahora es más fácil, hay mesas de gobernanza, una serie de cosas que después podemos comentar lo, lo del futuro. Pero yendo, como dijiste tú primero, en la retrospectiva al origen, sí. en el origen era un grupo de, de soñadores prácticamente y de emprendedores a pulso que lograron sacar adelante eh, lo que es hoy en día lo que hay y lo que falta aglutinar nomás fíjate lo que te digo yo, falta ordenar nomás la oferta sí. turística pero ya casi todo está sí, porque yo creo que también que eh, siento que en el Valle de la Poncahua eh, involucrando San Felipe los Andes hay muchos lugares típicos hay mucho que destacar hay mucho que mostrar al, al, al extranjero al visitante al turista y yo creo que este tipo de, de, de actividades hacen muy bien para poder potenciarse entre sí. Sí, fíjate que en el año 1987 eh, mi papá tuvo que ir al Club San Felipe con toda la familia a recibir el Premio Regional de Turismo. Cuando en el año 87 solamente, no te acuerdas tú, Guillermo, se hablaba desde Quillota para abajo de así turismo, es, ¿no? Y ya en ese tiempo sobresalió. La, la figura de mi abuela en este caso que estaba ahí todavía ahí y se adjudicaron por todos sus logros el premio regional de turismo mira el año, año 87 ahora es importante también señalar que eh como ha pasado con muchas otras cosas a la gente nuestra del Valle de Aconcagua, uh -huh. que las cosas se administran desde Valparaíso, desde Viña. Entonces claro. el turismo de, de lo que es la región de Valparaíso siempre estuvo mirado hacia la playa, sol y playa, digamos, ah. y eso era el litoral, era lo que realmente Valparaíso, importaba. Valparaíso, Viña, Cumpuera, Gupeñaca, claro, Eso claro. era lo importante. Ahora, todo lo que era el turismo un poco de cordillera, un turismo de nuestra que, que, región de Aconcagua, en algún momento tal vez, era algo que se desarrollaba solamente por el entusiasmo de quienes estábamos acá. Ahora hay que reconocer que hubo algunos directores de Cercotec, de Fosis, de Corfo uh -huh. que buscaron promover el turismo acá a través de programas, eh, sobre todo Cercotec, a través de programas de desarrollo, a través de fondos concursables en que la gente participaba para mejorar su emprendimiento. Y eso Afortunadamente ha ido creciendo, ha ido creciendo y realmente hay una valorización y hay un trabajo, yo diría, bastante más profesional para desarrollar el turismo en el Valle Aconcagua, que no sean ni Los Andes ni San Felipe, sino las uh -huh. dos provincias, desde hay y Portillo, desde la cuesta de Chacabuco hasta Putaendo. Sí, o sea, ya. el valle como un destino turístico hay que trabajarlo y hacerlo crecer en conjunto todos quienes estamos acá. Y eso yo creo que después vamos a hablar, lo que significa la gobernanza, lo que significa vale. inyectar recursos uh -huh. y promover, digamos, uh -huh. no sí, cierto, sí, el desarrollo de las empresas sí, locales. Sí, Ricardo, yo sí. te quisiera preguntar, así como sí. a, a grosso modo, eh, ¿cuántos son los... Eh, los que conforman esta asociación eh, de turismo, eh, ¿cuántos cuánto, eh, emprendedores, eh, cuánta gente sí. ligada al turismo eh, está como socio activo? Pero ese dato me lo puede entregar un poco más, Guillermo, todavía porque sí. yo estoy recién ingresado, pero sí. yo de la gobernanza te podría decir que es la que yo también participo, que es la, la mesa público-privada y Guillermo también participa. Somos más de 80 y no es cierto. Sí, ah, pero el grupo, sí. pero como socio inscrito eh, Turismo eh, Concagua, eh, eh, los eh, históricos, 37. 37. 37 y agrupa a empresarios del rubro de alojamiento, digamos, hoteles, residenciales, uh -huh. hostales, la alimentación, turismo restaurantes aventura. de todo tipo, el turismo, aventura, por supuesto, ¿Serán? y artesan artesanía, que sería lo que tú estás viendo ahí. Sí, Viñidos es. también. Bien, ahora, ah, ahora, la, ahora, ahora se ah. van a integrar, porque lo que pasa es que le comentaba yo a Guillermo que el, la nueva visión, eh, finalmente esta asociación gremiales lo que buscamos es promover el destino único, que es lo que nah. dice él. Pero ya desde una forma más ejecutiva. Ya lo, los directorios ahora eh, pasan a ser casi como un directorio de una empresa, y eso y Gallardo, que es nuestro vicepresidente, lo tiene bien claro, eh, y yo también, como una oleada nueva que entramos, y es donde yo presido ese directorio y tengo que rendir cuenta y escuchar a los demás, a los demás directores hacia dónde queremos ir las directrices. Y eso a mí me lo enseñó la universidad el que mucha barca poco aprieta aquí tienen que ser unos tres o cuatro lineamientos Perfecto, de aquí claro. a fin de año y, y nada más porque sí. si yo ofrezco 10, no voy a hacer claro yo creo que bien, como dicen por ahí ir de menos a más ah, claro. no solo los viñateros se han unido ¿eh? y, hay, sí. y no solo hay las dos viñas más tradicionales que sería la viña acá incito san esteban y la viña Rasuri. entre la viña Rasuri y acá sánchez de lore y otro más ahora hay como siete viñas ocho ocho viñas, ya, viñas. Ocho, y esas claro. ocho viñas Formaron esta asociación de viñateros de Aconcagua, que tienen, con en primer lugar, con un apoyo de la Corfa al iniciar, y ahora ellos siguen promoviendo, digamos, sus vinos y siguen llevando a exposiciones y siguen haciendo. Es saborísimo. Sí, y ahora los, los dueños de restaurantes en Los Ángeles tienen una asociación también gastronómica que está tratando de desarrollarla también para impulsar lo que siempre hemos querido, digamos, materializar, que es una comida que sea una comida concagüina, que la RUCA lo hacía mucho con el pastel de choclo con Armando González en, en durante guatón. mucho tiempo, donde el guatón, la cazuela de pava nogada por ejemplo, sí. como un plato típico nuestro acá. Entonces, hemos querido siempre vitalizar esa parte, digamos, para que la gente que venga acá venga a comer una cazuela de pava nogada, un buen pastel de choclo, o un plato como lo tiene la ruca, digamos, de cerdo, de chancho, preparado en distintas formas. Ese, ese tema gastronómico o sea, que con es cebolla, con aceituna, que como típico. Claro, también acá. Claro. Ese tipo de gastronomía es la que yo creo que hay que impulsar y desarrollar. Y entusiasmar al resto de los restaurantes que tengan en sus cartas platos que se vinculen a esos productos. Básicamente, Ricardo, eh, ponerle el sello propio de la zona. Exactamente. Yo hoy día me, justamente me entrevistan de, de Radio Este de, de, de San Rafael de Mendoza. mira, qué Porque bien. hoy día, eh, en estos días, digamos, se celebra el, el Día Internacional del Folclore. Es como la semana, en ah. realidad. ¿Me La Ajá. semana de. Pero el folclore, eh, el folclore latinoamericano, no solo la cueca, la tonada. Que, y ellos me preguntaron a mí por la entrevista, hoy día fue a la durante la mañana de, el, del, del día de hoy, y me preguntan eh, qué plato los caracteriza a ustedes, porque a nosotros el locro, nos, me dijo él allá, el periodista. ¿Cómo eh, dijo? El locro, el, el locro. que comió Cecilia Boloco, no sé, ah, el locro, ¿cachai? Ah, ya, ya, ya. Eh, yo le dije aquí que en la cazuela de pava nodal que, ¿Sí? que lo hacían porque el, el clima en el invierno siempre fue intenso aquí, si no es que haga frío ahora, ¿no? claro. en Aconcagua en el invierno, siempre ha sido muy muy Pero, helado, era un plato potente reponedor y te da como calorcito por dentro, decía mi abuela y ella cosechaba ella misma las nueces con mi abuelo, mi papá las molían y las hacían con crema, en eso se hace una pastita y se echa arriba de la cazuela y eso wow. se, se infunde con el caldo. Y te hace. <laughs> Qué arde, Oye, interesante, está todo muy bueno. Eh, yo creo que la gente que está viendo detrás de la pantalla también está muy entretenida, empapándose de, del turismo del, de la Concagua, puntualmente de San Felipe, de los Andes, a todo el valle. Eh, simplemente decirles que eh, estamos llegando al término de este primer bloque, ya mi director me, me ha indicado. Así que por favor, usted siga en nuestra compañía, que vamos a la pausa y ya regresamos. thank yeah. you Somos una empresa del Valle de la Concagua. Contamos con neumáticos en todas las medidas o, si no, lo traemos por encargo. Tenemos todos los aceites y lubricantes recomendados por las marcas oficiales. Contamos también con tecnología de punta para chequear su vehículo y, además, la más amplia variedad de baterías en las marcas más importantes a nivel país. Somos Comercial Automotriz Independencia. Queridos amigos, estamos de regreso en este segundo bloque, empapándonos de los sueños, de los proyectos que tienen nuestro amigo Guillermo, que le está entregando el cargo de presidente a Ricardo. Y eh, me gustaría eh, preguntarle, no sé, a ti me gustaría preguntarte, por ejemplo, ¿qué es lo que tendría que mejorar eh, aquí en la ciudad de Los Andes o San Felipe para tener más turistas? Para que venga más gente. Yo antes de contestarte esa pregunta me gustaría destacar hoy a una Andina, a una habitante del Valle Concagua, ¿Ya? como es Edith Quirós, que dentro del Core, que preside la Consejera comisión de... regional. Claro, preside la Comisión Turismo del Core y ella también preside esta gobernanza, digamos, que trabaja permanentemente en el desarrollo del turismo del Valle. Creo que se ha involucrado en este tema y ha sido un gran aporte, digamos, para entusiasmar, para el mismo Core, influir, digamos, para que se esté mirando al Valle de Aconcagua como con un destino turístico que puede ser perfectamente un destino turístico de selección. Ahora, a nosotros nos faltan muchas cosas. Hemos hablado mucho que falta, digamos,. Un, una mayor profesionalización. Nos falta que las universidades, especialmente la Universidad de Aconcagua, con la que yo tengo cierto vínculo aquí en la sede de los Andes, que pueda implementar carreras vinculadas al turismo. De, de todo tipo yo creo que se va a trabajar y vamos a lograr algunos objetivos en ese sentido. Y lo otro que yo es importante, los accesos al Valle de Aconcagua, el acceso a la región metropolitana con sus 7 o 8 millones de habitantes es por un túnel estrecho. Permanentemente lleno de camiones Y de vehículos Y sí. yo creo que se requiere rápidamente Que se logre construir un segundo túnel Que mejore eso Y otra cosa que tenemos que mejorar también Es el camino internacional a Mendoza Yo creo que Si queremos traer a la gente de Mendoza Y de la región de Cuyo hacia acá No puede ser, digamos, un, un camino Que todos los días andan mil camiones Digamos, en que los vehículos tienen que Tenemos que tener más pistas para este camino claro. Tenemos que mejorar, digamos este camino y bueno, la, la ilusión es este túnel a baja altura que está medio olvidado pero que puede ser la solución total para que el camino esté expedito durante los 365 días del año, sí, cosa es que ahora no sucede. Sí. Yo creo que el aspecto de capacitación, el aspecto de mejorar las vías de ingreso al valle son algunas de las cosas que en este momento los planteo como una necesidad urgente. Para realmente mejorar nuestro destino y seguir atrayendo cada vez más turistas al sí, valle. Y, eh, primero también yo, eh, colgándome un poco tus palabras, Guillermo, aprovechamos a saludar a nuestra querida amiga eh, Quiro, que ya sí. eh, estaba consejera regional, eh, eh, amiga de la casa también estaba con nosotros. Eh, tú dijiste, Ricardo, ruta extrema. Eh, ruta comparto, extrema. Oh. comparto contigo eh, sí. esa definición, porque Uy. francamente, es una ruta camionera. Eh, que poco tiene de turismo y, que hay que hacerle, y, y, el, pero... y el turista eh, muchas veces baja con miedo, con temor a, no, a que no le haya hacer un sándwich eh, muchos caminos se, 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 se vuelcan eh, por la, la curvatura que tienen los caminos ¿cierto? entonces eh, ¿qué crees tú? Eh, compartiendo un poco el pensamiento de él ¿estamos bien ahí o falta algo más? para mejorar Mira, el turismo eh, yo diré, una de las cosas clave que habla Guillermo, que, que es lo que nos falta a nosotros es la unidad total del Valle de Boncagua, porque luego, en uno o dos años más, viene la renovación del contrato con la autopista a Los Andes, o los Libertadores, que todo. Buen punto. Hay, hay, quedan dos años nomás, Entonces, y pasen volando. volando. Si nosotros, dentro de eso, no hacemos presión de una forma, te, te diría yo, uniforme, más formal, eh, es capaz que se negocie ese contrato nuevamente Unilateralmente. sin un segundo túnel. Claro. a baja altura como dice Guillermo y la ruta internacional es una ruta que depende por Argentina por el lado vialidad Argentina y por acá por el lado vialidad chilena y parece que los números no dan como para concesionarla claro. yo desconozco eso pero es peligrosa angosta y creo que ninguno de los dos países se quiere meter la mano al bolsillo no. de las arcas fiscales como para poder hacer mm. algo entonces ahí cuando volviendo un poco al... al a la mirada futuro, el, cuando vino la subsecretaria a la casona Pedro Aguirre Cerda y nosotros fuimos invitados como, bueno, la gobernanza en, el, a través de gestiones de la Cámara de Turismo de San Esteban y de Vicquiro trajeron a la subsecretaria. Tenemos imágenes también ahí. ¿sí? Claro, no es cierto. Sí. Tenemos ahí algún, algunos registros de eso. Eh, fue una reunión interesante, pero ella nos dio un tips muy importante, Guillermo, ¿te acuerdas cuando ella habló del SOIT a Concagua? Así. Contarle Para un valle. poco a la gente a ver, qué es lo que eso? Es la zona de interés turístico de Aconcagua, porque los SOIT son las zonas de interés, organizaciones territoriales o turísticas sí. que cada municipio lo puede tener. Pero aquí, ¿cuál es la idea que dio la subsecretaria? Que es una muy buena idea y que nos quedó a todos dando vueltas y quedamos muy entusiasmados incluso sería? en la reunión de la mañana. Es que cada municipio acelere su SOIT a través de su oficina de turismo y cultura de la mano de su alcalde, Perfecto. son 10 comunas las del Valle de Aconcagua, 4 acá, 6 en San Felipe, sí. y desde esas 10 después hacer un solo ZOIT a Aconcagua. Y eso nos permitiría a nosotros pararnos mano a mano de la, frente a un ministro, al mismo presidente de la República, y que esté de turno en ese un momento. Punto. Bueno, la unión hace pedir, la fuerza. Exactamente. Sí, yo creo que la medida que se vayan organizando... Y ya dicen, ustedes se pararían en otra... En otro nivel, frente a la ministra de Obras Públicas, por ejemplo, claro, lo dijo, ¿no es claro. cierto? O al ministro de Economía. Eh, es muy importante eso, pero fíjate, José Luis, que hay algo avanzado ya acá en la provincia de Los Andes. Lo uh -huh. estuvimos conversando en la reunión, ¿te acuerdas, Guillermo? De que los cuatro alcaldes de acá de la provincia de Los Andes ya tienen firmado un acuerdo de colaboración mutua en cuanto a turismo y cultura. Eso es muy bueno. ¿En qué es bueno, mira? Primero ellos no compiten en las fechas de los fines de semana de las trillas ahora y de los festivales. Ah, me parece ¿verdad? muy interesante aquello eh, eso es sí, muy porque de repente uno no tiene al, ninguna actividad y después y el, tiene están eh, todas un fin el, de semana tiene, tiene cinco actividades. Claro, claro. claro. O sea, ¿a ¿cuál ir? están claro, haciendo cuál ir? una carta gana ellos? Tal como se hace de frutillar al sur, sí. eh, donde están priorizándose y el que tiene un fin de semana potenciado, el otro se espera para el, para el próximo. Ahí ya tienes ya una coordinación. Ese acuerdo de colaboración turística, cultural y patrimonial está pendiente para las seis comunas de San Felipe. Ese es nuestro desafío ahora, trabajar en eso, aunar a los alcaldes que hagan eso, y ese es el primer paso, y que bajo la gobernanza turística que la preside la señora Edith Quiró, poder eh, ir articulando esto para después llegar a lo que te digo yo, porque es el soy total del, de la concagua. eso. Hay un hecho importante. ¿eh? Hacía un tiempo atrás las 10 comunas, algunas de ellas no tenían un encargado de turismo. Mm. Ahora las 10 comunas tienen una persona encargada de turismo. Y esas personas tienen a su vez una organización. Ellas se reúnen, estas esta, 10 personas digamos, y es muy bueno porque lo que bien decimos acá, coordinar la, la, los festivales, las actividades a fin que no se tomen los fines de semana. Para no chocarse y, ni claro, conferir... Exactamente. sí. Exactamente. Entonces partiendo de eso, se puede construir muchas cosas. Y esta soy, que es esta zona de... de, de, de turístico, no solo esté en la comuna de Butaendo, por ejemplo, mm. que ya funciona, está instalado todo, sino que ese, ese trabajo se amplía todo el Valle de Aconcagua y como bien dice Ricardo, permitiría, digamos, ¿no es cierto?, acceder a muchos, eh, muchas posibilidades de desarrollo económico para el Valle para impulsar, digamos, las actividades que a nosotros nos interesan. Y también para postular a fondos, porque muchas veces sí. como, como patio chico de Valparaíso quedamos postergados. Eh, estamos conscientes que nuestras Cores están siempre luchando por obtener recursos para el Valle de la Concagua y para las comunas que representan y todo, pero. También sería muy bueno, creo yo. Sí, aquí lo que pasa, eh, bueno, existe Cenatur, ¿no es cierto? Que es el servicio que regula desde el punto de vista del Estado todo lo que tiene que ver con el turismo. Y, y Senatur tiene, digamos, eh, eh, posibilidad, o sea, la gente puede inscribirse según las actividades que tiene Cenatur y ser reconocida, digamos, por ejemplo, las cabalgatas a la cordillera. Ahora, para poder hacer cualquier de estas actividades se requiere tener, digamos, todo una, una, un, un requisito que se están desarrollando y ahora la CORFO. Tiene un programa aquí para que hay como 14 o 15 Ajá. empresas que son de desarrollo turístico de cordillera que están trabajando para poder, digamos, calificar y poder hacer dentro de lo que indica la ley las posibilidades de poder llevar turistas a la cordillera y para eso tienen que hacer cursos, trabajar y todo para alcanzar ese estándar. Entonces, ese tipo de, de, de actividades. Con el apoyo, digamos, de la Corfo, y los organismos y, y regulado por Senatur sería interesante masificarlo acá en el Valle. La gente tiene hoteles, tiene restaurantes aquí y no está inscrito en Senatur, por ejemplo. Entonces cómo no puede ser? Falta... Eh, no, no, están inscritos. no están inscritos. Tienen que ellos inscribirse y renovar de, de acuerdo cada seis meses, cada seis meses digamos esta patente. Esta pateta, una vez que reúna, renueva la patente, tienen que renovar. Han seguido hacer lo mismo. Claro. Entonces nosotros tenemos una baja. Participación en ese tipo de actividad con Senatura. Por lo tanto, si aquí en Los Andes hay tres o cuatro restaurantes que están en Senatura, entonces la gente que, que ve de Santiago, que ve la, eh, la, las estadísticas generales, Pucha, frente a Viña que tiene 100 y nosotros tenemos 4, claro, se inclinan más por desarrollar proyectos Buen allá. Punto, y Ricardo. no acá. Entonces sí, ese es un punto sí, que hay que aquí entusiasmar, más que entusiasmar, decirle a la gente que la única forma de que nos miren de igual a igual con la gente del litoral es que tengan que ir cumpliendo Comprose. eso. Claro. ¿Falta de compromiso, Ricardo? Pienso yo que eh, hace una década atrás era más marcado que ahora. Porque ahora... Eh, como decía Guillermo, se ha logrado visibilizar más el Valle Aconcagua a través de la Corporación Regional de Turismo, que tiene dos o tres años, uh -huh. y de la cual hay tres o cuatro directores que son de Aconcagua. Eso depende, eh, eso está bajo el alero del el gobierno regional. Entonces, esta corporación, al tener directores que son de acá, de la zona, eh, también lleva las inquietudes de nosotros y para poder eh, hacer esta ruta, porque aquí se está haciendo. También, un PTI, un, una propuesta de, turi de turismo integrado. Financiado por Corfo Financiado por right. Corfo Qué bueno. Eh, entonces, Oye, hay, lo importante es que se están tirando líneas. Sí. Están hoy, día fue una, hoy día eh, el, 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 hoy día tuvimos nosotros una reunión y, en la Cámara de Comercio y Turismo de San Felipe, donde vino la gente que está haciendo el PTI y la gobernanza, y, y ya están definidos ya ciertos cinco o seis puntos principales a trabajar. Guillermo Ricardo, está todo muy interesante, pero tenemos que ir con nuestros sponsors. Pero primero que nada quiero mostrarle y compartirles a ustedes este hermoso modelito que ha llegado a todas las tiendas de Casa Ani del Gran Valle del Aconcagua. Es de la familia Nai y está esperando por ustedes en gran variedad de colores y también modelos. Además, nuestros amigos de carnicerías Pollo Móvil, como siempre cada semana, están con grandes ofertas. Continuamos con el truto de pollo Super Pollo, el kilo, escucha bien, a tan solo 1.998 pesos. El guachalomo, categoría B, el kilo, a tan solo 5.498 pesos. Continuamos con nuestros sponsors. Comercial Automotriz Independencia, abierto de lunes a viernes de 9.15 a 19 horas y sábados de 9.15 a 14 horas. La página está apareciendo en pantalla. Ahí también encontrarán su número para agendar su hora de taller. Como siempre, con las mejores marcas en insumos, baterías, repuestos y neumáticos. Carnicerías Pollo Móvil, con la más amplia variedad en carnes y congelados, marcando presencia en las ciudades de los Andes, Viña del Mar y San Antonio. Y además en las ferias libres de los Andes y San Felipe. Como siempre con los precios más convenientes del mercado. Recuerden, somos Pollo Móvil. Fagal de Ingeniería en Climatización. Son una empresa con más de 7 años de experiencia que los avalan. Nuestro valle se caracteriza por las altas temperaturas en verano y las bajas temperaturas en invierno. Por lo mismo, necesitas climatizar tus ambientes con profesionales en el área. Toda la información de contacto está en la parte baja del video. Recuerda, Facalde, ingeniería en climatización. Bueno, básicamente eh, eh, la noche de hoy es eh, para que quienes están al otro lado de la pantalla se motiven con el turismo, potenciemos nuestros restaurantes, nuestra hotelería, nuestros lugares típicos, porque muchas veces uno también eh, eh, peca de, de no potenciar su, el lugar donde uno vive. Sí. Eh, no, no sé, acá yo por lo menos siempre digo eh, acá en el valle tenemos aire fresco aire, eh, tenemos campo, tenemos montaña naturaleza, eh, claro. naturaleza viva tenemos buenos restaurantes, restaurantes típicos hay alojamiento, hay hospedaje hay, no sé, hay de todo hay casino hay, para los, la, los católicos está el, está el santuario de Santa Teresa hay lugares muy bonitos entonces eh, falta que también uno sea como un embajador del turismo para quienes muchas veces preguntan y si uno se encoge de hombro, entonces se escucha, nada no que hacer. Si él vive acá y no sabe qué responder, ahí se usa bueno, el término sí. agente turístico la gente agente de nuestra, Me por agente de turismo, sí, sí, nuestra en... asociación por ejemplo busca eso busca ¿Sí? eso al unir restaurantes hoteles eh, actividades al aire libre y artesanía busca eh, empujar digamos ese, y visibilizar todas esas actividades de los asociados digamos inicialmente para eso tenemos una aquí una oficina de información turística en los andes en la avenida santa teresa que ahora se va a potenciar sí. ricardo digamos tiene buenas ideas ahí con el vicepresidente Sachar y gallardo que es una persona que se dedica al turismo Uh, turismo claro de cordillera tour. Para realmente sea una oficina que entregue información a la gente que viene acá y al mismo tiempo vaya promoviendo a los distintos socios del turismo Recuerda, acá, a través sí. de información, no, a través lo... de esto, mejorar la página web, tener una página sí. web de, de lo que es el turismo acá y otra cosa que yo creo que es súper importante integrar más las oficinas de turismo municipales a las actividades del gremio. Por ejemplo, aquí nosotros hemos buscado integrar lo que está haciendo la municipalidad de Los Andes en turismo junto con lo que nosotros queremos y hacer un plan común de desarrollo. Es importante, las municipalidades tienen recursos y pueden ayudar muchas veces más rápido, digamos, al desarrollo de algunas cosas que esperar, digamos, colaboraciones de entidades que están más alejadas, incluso allá en Valparaíso, digamos, ¿no? Y el municipio de los Andes, con una jefa de turismo, jefa de cultura también, eh, puede ayudarnos en ese sentido, y, y las ideas nuestras, junto con las ideas de municipio pueden lograr mucho más que cada uno por su lado. Buen punto, Ricardo. Aquí y recalcar que las gobernanzas turísticas eh, se, se hicieron un poco antes de la pandemia, uh -huh. Ay, pensó que ya ni una pandemia, y está la de Aconcagua, la de los litoral de los poetas, la de la zona costera eh, centro, zona costera norte, que es Cachagua, Zapallar, y me parece que la, un, eh, la gobernanza turística de Valparaíso, como puerto en sí, uh -huh. esas eran las cinco que había. No sé si me quedaré alguna en el tintero, pero la de Aconcagua ha sido la que más constancia ha tenido y más consolidación. Y eso también depende de, lo, de los actores que, que estamos ahí y de la, también de la, la gente que lo dirige, de que a través de la constancia de estos dos o tres años se han ido logrando cosas y nos están mirando un poco más allá. Del, del balcón de la, de la Intendencia, en ese tiempo, sí. Oye, Yo, Ricardo, me gustaría que por favor tú invitaras, porque hay mucha gente que a lo mejor está viendo el programa, está ligado al mundo del turismo, eh, con algún proyecto, algún emprendimiento, y quisiera formar parte de lo que ustedes están ya eh, eh, llevando a cabo como, como eh, sí. presidente, como parte de la directiva, hacer un llamado, ahí está la cámara, tú puedes llamar a, a alguien sí. que quiera formar parte también la gente que, que quiera formar parte los más jóvenes que se han integrado con cafeterías, sangucherías, eh, o, o locales de diversión o, o hostales o, o cosas así que son emprendimientos emergentes uh -huh. los invitamos nosotros porque eh, se decidió en la reunión de directorio que no se va a cobrar cuota de socios, se va a hacer alguna una o dos actividades vez al año para reunir fondos para poder ir en, también en ayuda de los mismos socios uh -huh. y eh, ya no se usa el tema de cobrar cuotas casi porque eso también que se tomó sí, como que aleja... claro aquí no vamos a cobrar cuotas y por el momento nos pueden ubicar a través del Facebook de Turismo K1G y luego vamos a tener el Instagram y la página buenísimo ¿Mm? es importante también que dentro de la página que tú mencionabas, Guillermo eh, no basta creo yo con tener una página web sino eh, estarla eh, actualizando constantemente cosa que eh, si algún turista que quiera venir a visitarnos eh, entra en la página, idea que eh, la última publicación no fue el 2021, ¿no? que, que fue hace tres días, cinco días, que, que se están haciendo actividades y que la gente vaya, vaya actualizando esa página también en beneficio de más turismo. No, yo me parece muy bien y yo quiero aprovechar para desearle a Ricardo Figueroa, nuevo presidente y a su directorio fundamental. Yo sigo como director, pero eh, hay un directorio potente con él, con Sáchar y Gallardo con Marcela Casanova no, que se integró con la también Gloria. y con la Gloria, Gloria, Samurano, Gloria, Gloria Zamorano que está como secretaria y el Daniel Agurto también que está como director. En Nansalinas, el en Nansalinas, en allá de, 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 de río de río blanco, de, con su restaurante allá, eh, son los nuevos directores junto conmigo y, y Luis eh, Jiménez, Juan Jiménez Juan también. Jiménez. ¿no Turismo, cierto? él tiene eh, todo eh, lo eh, para deporte. Perfecto, claro, sí, claro. Sí, Entonces desearle a ellos eh, mucho éxito. En, son dos años. Yo reemplacé a raíz del fallecimiento del antiguo director Patricio Barro. Presidente era Patricio Barro, yo reemplacé un año a él y después me eligieron por dos años más. Y ahora le deseo lo mejor, que lo apoyen todo, porque Ricardo tiene buenas ideas, está muy integrado a lo que es, digamos, el trabajo con las entidades del Estado, a través del Core, a través de lo que él decía, la, 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 gobernanza. la gobernanza, por un lado, y con, la, con lo que tiene Godoy, ¿cómo se llama? La, la, corporación, la corporación Regional de, corporación, Turismo, corporación regional de el, Turismo de la Quinta Región. Y también Guillermo, el Centro de Negocios los es centros de negocio, claro, de Cercotec ¿no? y la universidad Eso. yo creo que hay muchas posibilidades lo que pasa es que hay que ordenarse hay que conocer y hay que hacer programas en conjunto y darlos a conocer los a los socios perdón, hay, los centros de negocio fue para... Pues, se, se, Chile tuvo que hacer estos centros de negocio al alero de las universidades más tradicionales uh -huh. eh, para poder eh, convalidar el tratado libre de comercio con Estados Unidos una de las de las claro. obligaciones, entre comillas, que le ponían a Chile era que, requisito, que, en eso, requisito, requisitos, sí. era que tenía que tener incubadora de negocios claro, o centro de negocios. Cercotec es una una de, los, de quien apoya todo esto. Y aquí en Los, en los Andes tenemos, en San Felipe tenemos otro de negocio centro de negocios que también la gente puede ir a, a dar a conocer su trabajo, su idea. No, y, y, y ahí lo asesoran en muchos. Exactamente, cosas. Bueno, y no sí. tiene costo también, no tiene costo para la empresa. Y eso es bueno también hacer, a destacarlo que eh, muchas, muchas veces la gente busca asesoría y. Claro, uno siente o tiene la sensación de que cada asesoría tiene un costo. Acá mm. no es así. No, así no es. Hoy, con todo lo que tú dijiste, Guillermo, de, 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 de todos los puntos que destacaste, eh, nuestro nuevo presidente tiene un valor agregado, algo, un legado que dejó su padre, que era un amante del turismo, mm. que él siempre soñaba con potenciar el valle, con eh, potenciar eh, el, el, los distintos lugares turísticos. Entonces, ahí también tiene una tarea que te dejó papá antes de partir. Exactamente, y esperamos. ...poder cumplir la expectativa y que, que... sea una buena presidencia y como te decía yo al principio del programa... Eh, ...para honrar a mi papá y a toda esta gente que fueron pioneros en el turismo. Sí, ¿Por porque en el fondo partieron... Eh, de la nada. De la nada, claro. Eh, es bonito eso, tener esos recuerdos, historias, testimonios, fotografías, videos... Y, ...y ver cómo, cómo en el fondo las ciudades de San Felipe y los Andes dentro del Valle de la Concagua... Tienen, tienen marcas registradas, tienen, tienen eh, emprendedores que est están marcando no tan solo en el valle, sino a nivel país. Entonces eso eh, habla muy bien. Así que muy bien por ti, Guillermo, por tu cerámica cala, eh, muy bien por Ricardo con su restaurante La Ruca, que en la gastronomía y en lo que es artesanía, eh, están siendo verdaderos embajadores. Y yo creo que la gente también eh, vi los visita o, o, o se lleva una de estas cositas para la casa con la intención después de volver a comprar el hermano mayor, lo que sigue, la otra parte de la, de la vajilla, así que desearles lo mejor a ustedes y las puertas están abiertas para que el día de mañana si tienen más novedades y quieren contarlas, darlas a conocer, entusiasmar más eh, a la gente que quiere hacer turismo acá en el valle eh, están abiertas las puertas, así que para cuando vengan. Bien, vamos con estos minutos finales y primero quisiera, Ricardo, en el caso tuyo, eh, me estabas hablando en, en, la, en el corte que sí. se vino una actividad muy interesante. Y después de esa actividad que nos vas a hablar, me gustaría que también dedicaras unas palabras a tu gente, a tus colaboradores, a los amantes del turismo. Ahí está la cámara. Bueno, primero que nada, eh, hemos hecho una alianza público-privada con Aconcagua Mano, el Ministerio del Arte y la Cultura. Hay eh, un presidente que es el presidente de Aconcagua de los Artesanos, Víctor Lucero. Eh, él tuvo sello de excelencia de la UNESCO por el trabajo en... En Palma Chilena y en Cuesco, eh, su trabajo fue puesto en París y él fue invitado a París. Y es de Panquehue, maravilloso. Imagínate, tú, en París, en, en la Expo, cuando por sus micro tallados en Coco de Palma Chilena y en Cuesco de Durán. interesante Y ellos están haciendo una serie de fechas en los patios de la Ruca. Y el más largo es el de septiembre, del 17 al 20, creo, que van a haber juegos tradicionales, bailes típicos. Eh, cantantes de cueca, tonada y más van a estar una serie de artesanos ahí en el patio que es un buen panorama familiar para la gente que quiera ir, van a estar ellos desde las 12 del día hasta las 19 horas. Maravilloso. Super. Y, y las palabras finales, bueno, eh, dejarle como reflexión a, a todos los emprendedores en turismo que no que no se desesperen, no se desanimen de que se están haciendo muchas más cosas que hace 10 años atrás. Eso no cabe duda, y se está logrando hablar ya en un solo lenguaje que es el destino único. Cosa que antes era medio difícil porque lamentablemente el Valle Aconcagua es, es muy ancho y largo. Tiene esa dualidad. Sí. Entonces, en el Valle El Elqui, ¿por qué se pusieron de acuerdo más rápido? Porque era un cajón más angosto donde eran menos actores que poner de acuerdo. No. Y han sido súper exitosos con la ruta del de los poetas, de Gabriela Mistral, con la ruta del pisco, sí, y claro. etcétera, etcétera, la ruta, el turismo astronómico. Sí. Son dos o tres cosas, viste, dos o tres ejes y, y, le, y el pasan en el verano copado. Entonces, aquí cuesta punto? un poquito más, pero yo les pido a todos que sigan participando, cooperando, para poder hacer del Valle de Concagua el gran destino de turismo consolidado que queremos ser. Bien, Guillermo, en el caso tuyo. Ahí está. Eh, sí, eh, yo comparto totalmente lo que dice Ricardo. Creo que es eh, importante eh, que la gente empiece a sentir el turismo como un camino de desarrollo que a veces no requiere muchas inversiones, como puede ser el desarrollar, por ejemplo, una mina de cobre que requiere muchos millones de dólares. Aquí lo que se requiere, digamos, ¿no es cierto?, es tener una buena idea y, y aportar, digamos, con esa actividad. A, a desarrollar digamos actividades que sean de interés general Ahora, eh, no olvidemos que Los Andes tiene algunas fiestas que son muy tradicionales, como la del Guatón Loyola, que falta muy poco para el 18 de septiembre. Ya se está preparando por parte de la municipalidad de Los Andes un programa bastante completo para los días de fiestas patrias. Uh -huh. Y yo creo que este año va a ser una buena fiesta, así como el año pasado llegaron más de 100.000 personas al lo, Guatón Loyola. Yo creo que este año, con las actividades que se pretende desarrollar, va a ser también una actividad súper. Eh, super, eh, buena, digamos, no solo para la gente acá, sino que para las visitas que vienen, que son lo que realmente nos interesa. Eh, los Andes tiene un destino turístico, y eh, justo a San Felipe, por supuesto, un destino turístico porque tiene muchos recursos turísticos. Aquí hemos hablado de algunas cosas, pero también tenemos que hablar de las termas, tenemos que hablar de nuestra cordillera. Nuestra cordillera puede ser visitada en primavera y verano con mucha facilidad. Y se están desarrollando aquí distintos emprendedores para poder llevar a la gente a la cordillera con seguridad y, y, y digamos a fin de que disfruten de nuestro paisaje, nuestras flores, nuestra fauna local. Así que... Hay que, hay que estar pendiente de lo que vamos a hacer nosotros como asociación gremial, lo que está haciendo la gobernanza, lo que está haciendo, digamos, las autoridades de Senatur para el Valle de Aconcagua. Y yo creo que los años que vienen hay que pensar también que esta, esta ley del, del cobre, del royalty, de alguna forma también va a significar más recursos para el Valle, dado que tenemos una gran compañía minera y tienen que llegar recursos a las distintas comunas, especialmente a la comuna de los Andes, y eso va a ayudar también para que. De esos recursos se haga un aporte para el desarrollo turístico. Buenísimo, queridos amigos, Bien, estamos llegando gracias. al término de este programa. La hora ha pasado volando rapidísimo. Estamos muy contentos porque sabemos que usted está al otro lado de la pantalla disfrutando cada semana de eh, estos invitados que son nuestros, que son del Valle de la Poncagua, Y puntualmente, el día de hoy, esta noche, están haciendo mucho por el turismo que también eh, eh, nos hace a nosotros del Valle de la Concagua y también a, a toda la gente que tiene distintos lugares turísticos a lo largo y ancho de nuestro país. Amigos, amigas, estamos llegando al fin de este programa. El compromiso Muchas. como siempre, volver la próxima con otros interesantes invitados. Los invito a que nos despidamos con la cámara central. Nos vemos. Chao, chao. Que estén bien. Adiós. Adiós. adiós.